¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su programa Entorno. Es un placer saludarles una vez más en este espacio informativo, programa correspondiente a la primera semana del mes de marzo. Ya estamos en marzo y marzo loco y abril otro poco. No era así, pero de todas maneras lo compusimos. Quédese con nosotros a disfrutar de este programa, a pasarla bien, a pues a ver qué tantas cosas podemos hacer y disfrutar de una tarde agradable. Saludos a la gente que nos ve en Playa Vicente, en Rodríguez Clara, en Isla Loma Bonita, a toda la gente. Quiero mandar un saludo muy, pero muy afectuoso a don Mauro Rivas. Don Mauro Rivas, que se reporta con nosotros siempre, y a su esposa Esperanza, que también está con nosotros viendo el programa diariamente, claro que sí. Y el programa pasado también me dejó unos saludos muy afectuosos para el don Mauro. Nos ve en Loma Bonita, pero le paso por ahí el saludo a el doctor Pichardo, claro que sí, Maximino Pichardo, que también dice: estoy por ahí reposando un poco, unas vacaciones obligatorias, y estoy viendo el programa. Pues a don Mauro, que se recupere un poquito, al doctor Pichardo, que ya va de salida. Y bueno, ¿qué le digo? Que este programa fortalece el alma, nutre a la gente, y es por eso que la gente dice: no, pues vamos a ver Entorno, oiga usted, nos pasa buena vibra, buena onda, y así nos restablecemos pronto. Que pronto se recupere don Mauro Rivas en Loma Bonita, Oaxaca, y entramos en materia informativa. Quédese con nosotros, estamos iniciando el programa apenas. Del 24 al 26 de febrero se realizó el Festival Playa Vicente, muestra sus culturas. Con una muestra extensa de arte, cultura y gastronomía, se realizó el segundo Festival Playa Vicente Muestra Sus Culturas. Durante 3 días este municipio estuvo de fiesta, con el objetivo de resaltar los valores de las etnias oaxaqueñas asentadas en tierras veracruzanas. La festividad inició el 24 de febrero con un recorrido por las principales avenidas. Posteriormente se efectuó la inauguración en la explanada del Parque Central. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director de Asuntos Indígenas, Julián Caballero. El objetivo principal de nuestro festival es seguir con la preservación de las culturas, hacer esta proyección de Playa Vicente hacia afuera. En su intervención, el presidente municipal Francisco de la O. Acosta señaló que en Playa Vicente existe una gran riqueza cultural que vale la pena revalorar, difundir y fortalecer. Lo que intentamos mostrarle al Estado, a la Nación, que tenemos mucho más que dar que los comentarios que hacen de Playa Vicente. Ese es el verdadero objetivo de que ustedes participen. Y que los tengamos aquí mostrando la riqueza gastronómica, mostrando lo que ustedes saben hacer. Por su parte, el antropólogo Juan Mariano Fernández Flores, coordinador de la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas en Santiago Xochiapa, resaltó la buena voluntad del gobierno municipal de Playa Vicente. Está en la mejor disposición de continuar fortaleciendo y esforzándose para este tipo de eventos. Pero la esencia del evento es la participación de todos ustedes. Las señoras con sus alimentos, con sus artesanías, con su participación. Llegado el momento, las autoridades municipales e invitados especiales recorrieron las exposiciones, entre las que resaltaban la mazateca de la comunidad de Nuevo Izcatlán, la zapoteca proveniente de Arenal Santa Ana y Nigromante, así como la mixteca de Abasolo del Valle. Cada una de estas regiones mostró bordados, bebidas especiales, comidas típicas y el calor humano característico de las etnias mexicanas. Por último, actuaron grupos de danza folclórica, bandas de música y jaraneros. Acompañaron a los playavicentinos en esta fiesta Vicente Esteban Telles, director de Asuntos Indígenas de Tierra Blanca, Veracruz, y la profesora Teresa Rodríguez Juan, supervisora de la zona escolar 23, entre otras personalidades. Gracias a la gente que se reporta con nosotros, claro que sí, y es que el Festival Playa Vicente Muestra Sus Culturas fue algo tan hermoso, tan bonito, tan especial que pudimos vivir. Oiga usted, que tenemos mucho material de este segmento, así es que quédese con nosotros, porque a continuación vamos a ver lo que fue una entrevista. Platicamos con la secretaria municipal, la doctora Iliana Cosgaya Jiménez. Ella es secretaria del Ayuntamiento de Playa Vicente y nos dice cómo desde principio de
año se empezó a trabajar, a invitar, a llamar, a contactar a todas las personas con el propósito de tener un festival más organizado, más completo, más amplio. De veras, la verdad, fue algo muy bonito. Esperamos que lo pueda disfrutar. Aquí está. El año pasado fue la primera vez que nuestro ayuntamiento, llevado por el licenciado Francisco de la O Acosta, se lanzó el primer festival Playa Vicente Muestra Sus Culturas. Esta vez, en este segundo festival, la gente ha estado con más seguridad, ha venido más gente que el año pasado. Esta fue la opinión de la secretaria municipal, doctora Iliana del Carmen Cosgaya Jiménez, en relación al festival Playa Vicente Muestra Sus Culturas. Dijo que para tal celebración se trabajó meses antes, convocando y exhortando a las etnias a mostrar sus talentos y habilidades. Incitando a los agentes municipales, a los coordinadores de los barrios, mandándoles sus invitaciones y hacer las constancias para poderlos trasladar y sumarnos a este proyecto que es rescatar la cultura de Playa Vicente. La doctora Iliana Cosgaya Jiménez señaló que el objetivo principal es rescatar las tradiciones del pueblo playavicentino. Ratificó el compromiso del actual gobierno municipal de seguir fomentando y organizando actividades culturales. Es rescatar las culturas, a veces como que nos vamos avergonzando de nuestras raíces. Saber que tenemos raíces es saber que no estamos solos, que pertenecemos a una tierra, que esa tierra es Playa Vicente, y estamos dispuestos a seguir uniéndonos para que día a día este festival sea más bonito. Finalmente comentó que en los 37 años que tiene de haber llegado a Playa Vicente, es la primera vez que un ayuntamiento se preocupa por darle realce a las tradiciones del municipio. Vámonos rápidamente con más del programa. Claro que sí, tenemos la cobertura amplia y completa de lo que fue el festival Playa Vicente Muestra Sus Culturas. Así es que quédese porque tendremos otra nota relacionada con esto. Pero antes quiero decirle a usted, tengo saludos para el niño Eric Herrera Zucoloto, que el día 9 de marzo estará cumpliendo años. Le enviamos un saludo afectuoso. Además fue campeón goleador de la categoría Pony en el pasado torneo. Felicidades para Eric, que estará cumpliendo años y seguramente nos va a invitar a la fiesta. Ahí estaremos, claro que sí. Osvaldo Ramírez nos dice dónde, pero nos sigue vía Facebook. Gracias a toda la gente que nos sigue a través del Facebook. También pueden ver los programas en el Facebook, ¿eh? Así es que no hay problema. Leila Karime Domínguez, un saludo, amigaza, desde Rodríguez Clara. Ella colabora en la Casa de la Cultura de Rodríguez Clara. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí, por ver el programa y por seguirnos vía a Facebook también a Leila. Y también aprovecho, Leila, dale mis saludos por ahí a Nina, nuestra colega y amiga Nina, Nina Domínguez también, que es el área de comunicación social. Parece que estaba en San Andrés Tuxtla, no sé en dónde le perdí la pista, Nina. Así es que un saludo para ella. Y nos vamos con un saludo, dice aquí Sergio Yato, y a todo tu equipo. Un saludo, gracias a Entorno y a las notas que nos pone en Facebook y los programas. Estamos más cerca de las noticias de Loma Bonita y otros lugares de la región. Saludos a toda la familia Aguilar de parte de Enrique y Janet en el Estado de México. Claro que sí, Enrique y Janet, Enrique Aguilar, que se encuentra allá, y Janet también, le mandamos un saludo afectuoso. Ellos nos ven a través del Facebook y a través de nuestra página y felicitan a la familia Aguilar de Loma Bonita. Vamos a ver la siguiente información. Platicamos con el director de Fomento Agropecuario, Tomás Nava. Él nos habla sobre el Festival Playa Vicente Muestra Sus Culturas y sobre algunas otras actividades de esta área. En el marco del festival Playa Vicente Muestra Sus Culturas, habló el director de Fomento Agropecuario, Tomás Nava Sánchez, quien dijo que el festival fue todo un éxito. Pues para nosotros es uno de los mejores festivales que se realiza en el municipio. Pues para mí podría ponerle un 10. En relación al cargo que desempeña dentro del gobierno municipal de Francisco de la O Acosta, dijo que se está trabajando tratando de apoyar todas las regiones que conforman este municipio, impulsando la agricultura y la ganadería. Pues de todas las zonas, los apoyamos principalmente en la siembra del maíz, en la ganadería, en los árboles frutales y en la comercialización de sus productos. Señaló que para complementar estas acciones se rehabilitan los caminos vecinales con la finalidad de mejorar las vías de comunicación y se realicen de mejor forma la compra-venta de los cultivos. Nuestro municipio se está tratando de tener las vías de comunicación al
pues lo más bien que se puedan, tanto las locales como las que conducen al vecino estado de Oaxaca, ya que las comunidades vecinas traen sus productos aquí a comercializar, aquí a este municipio. Dijo que otro de los trabajos que actualmente se gestionan es la construcción de un centro de acopio para maíz con la finalidad de mejorar los costos de esta gramínea en tiempo de escasez. En relación a la ganadería, esto fue lo que dijo. Para la ganadería, pues está tratando de mejorar las razas con sementales de calidad, con sementales de registro. Finalmente reconoció la visión de progreso que ha mostrado Francisco de la O. Acosta. Manifestó que ha tratado de cubrir todas las necesidades básicas, no solo de la cabecera municipal, sino también de las comunidades alejadas de esta.